Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 12:22 minutos. Los estamos saludando desde las afueras del Consejo Nacional Electoral. A esta hora miles de maestros transitan y se movilizan por toda la calle 26. Arrancaron en el Centro Administrativo Distrital y las personas pues pretenden llegar hasta la Secretaría de Educación Distrital para allí hacer unas peticiones claras al gobierno. Esas peticiones tienen que ver con temas salariales, temas de salud y bueno, todas estas cosas que tienen que ver. Señora, bienvenida a City Noticias, ¿por qué está marchando el día de hoy? Bueno, la gente no quiere hablar a esta hora. Yo les cuento que está cayendo un fuerte aguacero en la capital del país. Señora, usted es docente, buenas tardes. Sí, señor, buenas. ¿En qué colegio trabaja? Julio Garavito Armero. Bueno, las peticiones que usted le está haciendo en este momento al gobierno nacional. Pues el aumento salarial, primero que todo, pues porque los estudiantes nos aumentaron el 0.15%. También estamos pidiendo que se implemente la jornada única, pero con las condiciones que los niños lo requieren. Quieren. La salud, el 30 de mayo nos quedamos sin salud los docentes. Esas son las peticiones más importantes que tenemos hasta hoy y el paro se levanta siempre y cuando se llegue a la negociación. Si no se llega a la negociación, ¿qué van a hacer los maestros? Seguimos en paro, nos unimos al paro estatal. Bueno, muchísimas gracias. La dejo para que siga usted acompañando a los maestros. Son imágenes que registramos desde el Consejo Nacional Electoral, desde la estación de Transmilenio. Nosotros hemos hablado en City Noticias con las personas que han salido perjudicados con este paro de maestros. Se trata de los padres de familia quienes se han tenido que inventar una cantidad de actividades para poder tener entretenidos a los niños que en este momento se encuentran sin estudios, sin jornadas académicas, hasta que se levante el paro nacional de maestros. En el barrio Moravia, segundo sector de la localidad Kennedy, algunos padres han tenido que quedarse en casa cuidando a sus hijos. Uno ve la problemática que los padres de familia tienen que llevar con los niños porque no saben a dónde mandarlos, a dónde tienen que mirar, con quién los dejan, la gran responsabilidad que uno tiene con los hijos y sobre todo con los menores. Nada, viendo televisión, yo no puedo ir a trabajar por estar cuidándola a ella, no se puede. En el Colegio Distrital Chucua y en el resto de colegios distritales no habrá jornadas académicas hasta que se levante el paro de maestros. Que por favor hagan como que solucionen las cosas porque los niños no pueden estar perdiendo clase. El salario de ellos está mal, la parte de salud está muy mal para ellos y hace muy difícil que cualquier profesional pueda dar el 100% de su trabajo. Mientras no hay jornadas académicas, los niños y jóvenes del barrio Moravia, segundo sector en la localidad de Kennedy, aprovechan espacios como el parque y las zonas verdes para recrearse. Este espacio es para los niños, para que vengan a jugar, porque no hay más espacio para donde que ellos vengan a jugar, entonces los traemos aquí al parque. Traemos a nuestros hijos, nuestros nietos, hasta los bisnietos. Como presidenta de la Junta de Acción Comunal estamos tratando de que nuestro barrio tenga, digamos, un componente de recreación, de participación en actividades, y creo que es una de las maneras, pero no es lo suficiente. Y el día de hoy se han reunido FECODE y también representantes de los maestros que el día de hoy marchan por las calles de Bogotá. Ellos pues se han referido exactamente a este paro nacional de maestros. Vamos a mantener la decisión del paro, de la movilización y de la lucha, de la toma de la ciudad de Bogotá en el día de mañana y de igual manera la toma de las principales capitales, de todas las capitales del país.